Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El sábado pasado hice un vídeo hablando muchísimo en el coche y me he dado cuenta de que no puedo publicar este vídeo así como lo quería comentar porque tenía mucho ruido, como lo que seguramente estoy escuchando ahora. Me estaba disponiendo a ir al coche para grabar dentro del coche y hablar lo mismo que hice el otro día y me he encontrado con la situación que os voy a mostrar ahora para que veáis una cosita bastante simpática. Bueno, como veis están programando poner aquí supercargadores de Tesla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puestos de carga. Y ahí está la centralita. Vale, estoy trabajando el test de instalación y de carga, etcétera, etcétera. Así que están ya acabando la instalación. No se ve qué empresa es la que instala para Tesla aquí. También vemos, como veis, que hay uno reservado para inválidos, o por lo menos yo no lo había visto hasta ahora. Y como veis, las bobinas están ahí. Podríamos bajar a curiosear. Para curiosear y ver cuáles son las dimensiones de los cables. Y me he dado cuenta que hay más cargadores, os lo voy a enseñar. Como podéis observar, son 20 cargadores nuevos los que van a montar de Tesla, que se van a, seguramente, para la semana que viene. Ahí tenemos aún las tapas, que se cerrarán cuando acaben las mediciones. Aquí un poquito más cerca. Bueno, lo más seguro es que estén para el viernes, porque ya tienen corriente. Es una cosa que es normal, no se puede instalar si no tienes los contratos libres de electricidad. Aquí no te dejan hacer instalaciones eléctricas si no te dan antes el permiso. Y estaban los chavales aún acabando de hacer las mediciones de corriente para ver cuáles son los niveles de cortocircuito, etcétera, etcétera. Y solamente falta poner lo que sería los protectores de los lados. Y una vez eso esté hecho, prácticamente los van a poner en funcionamiento. Me ha dicho que no van a esperar mucho tiempo del transformador de este centro comercial en el que estoy ahora. Y son de V2, así que los veremos en funcionamiento. Cuando los pongan en funcionamiento, tendremos que hacer un vídeo aquí para que los veáis. Bueno, os he preguntado si tendrían algún problema en enseñarme el esquema eléctrico. Más que nada para entender todo el cableado y todos los dispositivos que están entre medio conectados, y me han dicho que eso no lo podían hacer porque es normal, ¿vale? De todas maneras, he echado unas poquitas fotos que os iré poniendo mientras que estoy hablando en este momento, y la verdad es que al final voy a dejar el vídeo aquí, no voy a hacer ni siquiera el vídeo que quería haber hecho porque me ha parecido más interesante comentaros estos pequeños detalles de que de repente llegues a un sitio en el cual no hay ninguna marca al día de hoy en el coche. Os voy a enseñar directamente después un poquito el mapa del coche, no, ni siquiera está previsto que vaya a estar ahí, y que seguramente, como os he dicho, la semana que viene ya estará disponible para cargar, y veremos si son 22 o 20 postes. La verdad es que al contar creo que me he confundido un poco, y nada, la verdad es que es interesante. Estamos a 21 de diciembre, creo, ¿vale? Sí, 21 de diciembre. Y va a estar para antes de Navidades, según he mirado yo cómo lleva ya el proyecto hecho. En realidad, como os he dicho, solamente faltaba hacer unas mediciones. Tienen un coche para probar las cargas, tienen un Tesla Model 3 de Tesla, y básicamente una vez que estén en funcionamiento me imagino que estarán abiertos al público. La verdad es que este supercargador le hace, os voy a enseñar después el otro supercargador que está muy cerca, que está siempre con problemas últimamente, tiene muchísimos clientes, y este, al estar en un centro comercial bastante visitado, es el más visitado del cantón de Zurich y es el que más dinero gana vendiendo en todo Suiza, es el número uno. Entonces me imagino que este centro comercial también es muy evidente y muy fácil encontrarse con modelos 3, modelos X, como de los S y como de los Y de Tesla. O sea, muchísimos coches están justamente ahora aquí aparcados. En el aparcamiento en el que estoy yo
que habrá como unos 141 aparcamientos, hay como 7 u 8 coches que veo yo desde mi aparcamiento de la marca Tesla. Marca que, como sabréis, muy criticado últimamente en muchos canales de YouTube porque el diseño no ha cambiado mucho en los últimos 6 años, pero que aún sigue atrayendo a mucha gente a este clase de coches, más que nada porque no solamente te fijas en lo bonito y en lo feo del coche, que puede ser más o menos moderno, pero sobre todo en la eficiencia, y creo que al día de hoy siguen siendo los coches más eficientes del vehículo eléctrico por ahora, aunque haya cosas que podrían mejorar porque no nos muestra mucho el consumo. Y creo que este supercargador está muy bien situado porque está cerquita de la autopista, tienes la entrada cerca, la salida también cerca, no tienes que hacer kilómetros y kilómetros como en otros sitios. Además, tienes un centro comercial que está abierto prácticamente todos los días de la semana menos el domingo, y además tienes una gasolinera a menos de 50 metros, que es una gasolinera que está abierta hasta las 11 de la noche, y luego hay otra que está abierta hasta las 12 de la noche. Y para la gente que suele cargar en horas puntas, hasta más o menos las 10 de la noche, está muy bien porque puedes irte a tomar un café tranquilamente mientras que cargas el coche. Voy a enseñaros rápidamente cómo he hecho el mapa para que veáis en la situación en que estamos, y que seguramente podéis buscar este supercargador. Seguramente se llamará Supercharger Glass Centrum. La verdad es que esto lo podemos mirar el día que se publique. Y os voy a enseñar dónde está el otro cargador, como os he comentado antes. Bueno, pues estamos aquí en el Glass Centrum, cerca de Richtplatz, y lo ampliamos. Los supercargadores los están montando justamente aquí donde está esta carga de aquí. Antiguamente eran aparcamientos para, bueno, pues para trabajadores, como estos aparcamientos de aquí atrás. Y aquí hay una grúa que está siempre aquí, y aquí está la gasolinera, como os he dicho antes. Y después, si miramos un poquito más, aquí tenemos otra gasolinera. El centro comercial, yo estoy aparcado justamente ahora en el piso de arriba del todo. Hay 5 plantas hasta llegar abajo, ¿vale? Y hemos hecho las fotos desde este punto que os he enseñado durante el vídeo, justamente donde están estos dos coches aparcados. Nosotros estamos justamente en el parking que está el coche, ¿vale? El otro supercargador está, pues, como veis, la salida de autopista o entrada de autopista está aquí, ¿vale? Tú irías, si entras al supercargador, tienes que salir por aquí, entras y ya entras en la autopista. En el caso que vengas de el otro sentido, pues lo tienes un poquito más largo venir a cargar a este cargador, pero básicamente saldrías en esta salida, tendrías que dar por aquí la vuelta, subir por aquí y ya entras en esta carretera de aquí, y por aquí puedes bajar, bueno, vamos a ver si lo vamos a hacer. Y por aquí puedes bajar al supercargador, ¿vale? Por esta carreterita de aquí puedes bajar al supercargador, después cargas y vuelves otra vez para afuera hacia la autopista. El otro supercargador de Tesla está, es el más viejo, el que más tiempo lleva en Suiza, seguramente es uno de los más viejos que hay. Vamos a ponerle aquí a carga. Y es el cargador de Edgecom, como veis está lleno, como siempre. Está siempre lleno este cargador, siempre, todos los días. Los precios a estas horas pues son de 71 céntimos y, bueno, como veis, está a poco más de, bueno, qué diría yo, 7 minutos, 2 kilómetros de aquí. Vamos a cancelar, si no me va para calentar el coche, no tengo aún que cargar el coche. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y continuaré ahora justamente haciendo un nuevo vídeo hablando de lo que hablé en aquel viaje, y seguramente publicaré los 3 vídeos seguidos para que, bueno, seguidos, un día detrás de otro. Comentaros también que para mí este cargador es muy bueno porque estamos en tiempo hasta casa más o menos a 8 minutos. 8 minutos hasta casa, desde aquí a casa, aunque haya muchísimo tráfico, 8 minutos, o sea... me va a hacer cambiar el chip y decir, no voy a cargar más en casa, voy a cargar siempre en el Supercharger de Tesla porque va a salir más barato. Y seguramente va a ser así, porque van a subir para el año que viene las suscripciones al mensuales y van a subir el precio de carga. Entonces, el precio de carga, si sumas con el precio de suscripción que tienes que tener cada mes, si quitas ese detalle, te sale más o menos al mismo precio cargar en cargadores de Tesla. Por ahora, si sigue los precios como creo que van a tener los cargadores de este sitio, que imagino que será un poquitín más barato que el otro, porque al haber más cargadores van a estar más tiempo vacíos, y creo que quieren hacerle competencia a los otros cargadores que he montado aquí en el centro comercial,
que son de empresas de hidroeléctricas, por así decirlo, que tienen aquí sus cargadores, que sería de aquí justamente de este pueblo que se llamaba Liselen, y que cobran la carga de 22 kilovatios a 51 céntimos de franco. Deciros que la supercarga de Tesla cobra 61 céntimos de euro en horario no concurrido. Entonces van a tener un pequeño problema estos cargadores que están aquí dentro, que además no son ni... Bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 supercargadores, 10 cargadores los que tienen, de los cuales uno es carga 50 kilovatios y vale 65 céntimos de euro kilovatio hora. Entonces, seguramente este cargador está muy bien pensado por parte de Tesla y seguramente abran una tienda dentro del centro comercial. ¿Por qué? Porque en Zurich tenemos 3 puntos de venta de Tesla. Y el Delivery Center, donde te dan el coche, está a justamente 8 minutos desde aquí, desde este centro comercial. El Delivery Center de Wasserstorf está a 8 minutos más o menos de estos supercargadores nuevos de Tesla. Y veremos a ver cómo se desarrolla todo esto. Pero aquí sería muy bueno, para el punto de vista, tener en el centro comercial, hay una tienda que siempre abre y cierra con nuevas empresas, son pequeñas startups que empiezan, salen, hacen sus tiendas online, y puede ser que en algún mes, de cualquier mes de este año, a lo mejor el año que viene, a principios están renovando una tienda, quizás esta tienda también tiene que ver un poquito, a lo mejor, con Tesla, a lo mejor no, me estoy confundiendo. Y no hago el vídeo más largo, os lo dejo por aquí. Suscríbete al canal, da un like y nos vemos aquí en Casos de TV en un próximo vídeo. Chao. Me he puesto el gorro porque tengo los pelos... Chao.